Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y no, no me he vuelto loco ni este es un curso para fanáticos. Creo que esta frase tan alarmante recoge a la perfección el que considero que ha sido el origen de las artes marciales, que no fue otro que la necesidad del hombre de defenderse de los ataques de otros hombres. Y justo aquí, cuando acabamos de empezar, quiero detenerme y lanzar un reto. Sí, te reto a ti, que me estás viendo, a que me respondas a una pregunta. La pregunta a la que yo todavía no he podido encontrar una respuesta. ¿Qué son las artes marciales? ¿Qué son? Nuestro diccionario dice que son un conjunto de antiguas técnicas de lucha de Extremo Oriente que hoy se practican como deporte. Según esta definición, ¿qué antigüedad es suficiente para que uno le eche arte marcial? ¿Un siglo? ¿Dos siglos? ¿Tres? ¿Puede ser arte marcial el boxeo o pugilismo que practicaban los egipcios 2500 años antes de Cristo? ¿Y la lucha que desarrollaron los antiguos griegos, que incluso llegó a incorporarse a las Olimpiadas? ¿Son solo artes marciales las que vienen del Lejano Oriente? ¿Pueden llamarse así a las luchas que vienen de otros lugares del mundo? ¿Son artes marciales las que han nacido en Occidente? ¿Y las luchas que vienen de África? ¿Y las de América? ¿Tienen que ver con las religiones orientales? ¿Es imprescindible ser taoísta o budista para seguir el espíritu de las artes marciales? ¿Y cuál es el espíritu de las artes marciales? ¿Por qué se les llama arte? ¿Son realmente arte? ¿Qué es el arte? Si has entrado en este módulo esperando una respuesta definitiva, ya puedes salirte. Sigue navegando por otros sitios. A mí me encantaría darte una respuesta concreta, pero no la tengo. Y en cuanto más estudio, más lío me hago. Si crees que tienes la respuesta, entra en el foro de este módulo y comparte tus conocimientos. Yo, por el momento, os estaré acompañando durante todo este módulo. Mi nombre es Luis Quiñones y solo sé que no sé nada.